venir, por estar aquí, y agradezco mucho a los organizadores de este curso, la invitación, el segundo año. Ya el pasado estuve aquí, el gusto de estar con ustedes, y en particular a José María Díaz Monfría, que está impulsando actividades de este interés, de mi opinión, para, en el entorno, en su entorno. Y yo creo que es una muestra, el caso suyo, de los problemas enormes que tiene nuestro sistema universitario. Un sistema universitario que no es capaz de incorporar de manera adecuada a personas con su capacidad innovadora, su disposición, su conocimiento, etc. Algo raro pasa, algo falla. En fin, no vamos a hacer ahora aquí, pero algún día habría que hacer ese acto un poco de reconocimiento a José María y de crítica al propio sistema universitario, ¿no? Bueno, quizá yo, como buen laico, podría decir que a lo mejor Dios escribe derecho con renglones torcidos, y quizá ahora, al haber llegado, ya un poco no he podido oír toda la charla anterior, pero he oído al final. Fíjense que podríamos conectar bien con esa reflexión que se hizo sobre Ernst Bloch y Edgar Morin, porque algo de lo que yo les quiero decir de los nuevos paisajes de racionalidad en la aldea global tiene que ver con eso. Estirando mucho el tema, y hace muchos años ya, mi director de tesis doctoral, Javier Muguerza, un gran conocedor de Bloch, y yo conocí directamente al traductor de Bloch al español, don Felipe González Vicente, allá en mi tierra, en La Laguna. En La Laguna estaba allí don Felipe, tuvimos la suerte, él tenía la suerte de un gran profesor de filosofía de derecho. Y comento esto porque antes en el comentario que hizo María, para explicarles a ustedes lo que había dicho, lo que se había comentado, y entonces se utilizó el término de utopía, esperanza. Hay una caracterización muy interesante que ha hecho Muguerza, pero siguiendo a Bloch y a Felipe González Vicente, la distinción entre utopía horizontal y utopía vertical. Es muy interesante, parece una cosa muy simple, pero refleja bien la idea. O sea, José María incluso dijo, no es en el horizonte, sino que es justamente es eso. O sea, el viejo modelo utópico, en el sentido peor del término, que está todo por resuelto, los conflictos están ya liquidados, no hay, es una especie de situación de equilibrio estable, ¿no? Y casi de muerte. La idea de la utopía desde el punto de vista, quizá como horizonte de posibilidades, pero más o menos confuso, porque un marco general era esa parte más conservadora de la misma noción utópica, se contrapone con la idea de una esperanza del aquí y ahora, una especie de acción directa. Pero bueno, no voy a seguir por ahí, pero sí que es curioso esa conexión. Entonces ustedes tienen una primera fase de esta presentación que yo tengo, está en el curso colgado, o sea que no hace falta que estén tomando las notas de los enlaces. Subiré al final esta otra que os voy a presentar, está un poquito matizada, cambiada en algunos detalles, de lo que mandé a José María, porque he pensado que, y más después de la charla, de lo que he visto ya que iba a ser la anterior, etcétera, y la mía, que quizás sería bueno que viésemos algunos ejemplos, o sea, que nos entrásemos a ver de qué estamos hablando. Y de lo que estamos hablando, en mi opinión, es que estamos ante un profundo cambio social, no tecnológico. O sea, yo creo que mi primera propuesta, que ya la comenté un poco aquí el año pasado, es que este tema de las redes sociales no es un problema de ordenadores. Entonces, este problema no es un problema tecnológico, es un problema social de primera magnitud. Obviamente, como pasa siempre en las sociedades, basadas y apoyadas y sustentadas materialmente en unas determinadas tecnologías. Y en este caso, las tecnologías son básicamente las tecnologías de información y la comunicación. Pero eso sería importante tenerlo en cuenta, porque estamos viviendo, yo creo, una triple transformación derivada, que confluye casi en una gran revolución, digamos, que es derivada de la presencia de Internet, de la presencia de los dispositivos móviles, muy importante, y las redes sociales. Pero además de eso, estamos en condiciones de posibilidad de utilizar grandes cantidades de datos. Es un fenómeno completamente nuevo, una posibilidad completamente nueva, o muy nueva. Hace 20 o 30 o 40 años, incluso de broma decíamos, bueno, cuantos más datos tenga la policía de uno, mejor, porque nos podrán manejarlos, o sea, mejor estar en el conjunto,
metido con la gente, en la acción, todo eso, porque cuanto más sepan, menos, o sea, el volumen de datos le hará, y eso ya no es así. Bueno, los datos recientes, los nombres, en fin, de muchas cosas nos indican de que estamos en una fase de grandes cantidades de datos utilizables. Utilizables. Abordables, utilizables por quien, algunos más, pueden más que otros, pero es un tema muy importante. Pero además de utilizables, estamos en una etapa también ya de datos conectables, o sea, la etapa de linked data, o sea, somos big data, esto no es palabra, big data, linked data. Datos muchos vinculados y tratables, que permiten realizar analítica de datos. Eso es un fenómeno, estamos hablando de cosas, planteando cosas que están pasando al campo de lo social en los últimos 5 años, y algunas menos, más recientes. El espacio, si ustedes buscan, o sea, en cualquier búsqueda, y busquen Big Data, Linked Data, y Learning Analytics, y además de Learning Analytics, cualquier campo de analítica de datos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que no se trata solamente de este cambio, de una especie de incremento de la cantidad de información, sino que estamos empezando a generar conocimiento y capacidad de generar conocimiento, lo veremos ahora, desde el momento colectivo y cooperativo, como antes nunca se ha podido hacer. Para entendernos, rápido, a los que ustedes son usuarios de la red y todos conocen, obviamente, a Wikipedia. No lo voy a estar explicando, Wikipedia, pero por si alguien no lo conoce, que seguramente también lo conoce, lo interesante ahora ya no es Wikipedia, es DBpedia. O sea, Databasepedia. ¿Qué es eso? Perdonen que lo comente, la mayoría seguramente lo conoce, pero es la posibilidad de hacer datos conectables y extraíbles del conjunto de Wikipedia. Supónganse ustedes que casi todos habrán utilizado Wikipedia para cualquier cosa, para buscar cualquier información, como utilizan la Enciclopedia Británica, ¿no? O sea, ahí la buscan, miran y ven lo que es lo último que se ha puesto en Wikipedia, que es, bueno, una fuente bastante fiable. En fin, tiene muchos problemas también, pero no es el caso de discutir ahora. Pero imagínense la posibilidad de hacer una pregunta a la Wikipedia, pero no para buscar un artículo, sino una pregunta a toda la Wikipedia. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, provincias o ciudades de la comunidad de Castilla y León que tengan más de 50.000 habitantes, que el alcalde, pues, el alcalde de ahora o de antes en alguno de los momentos haya sido mujer y que, qué sé yo, cuatro cosas. Hacen una pregunta, la lanzan a una base de datos, en principio a la de Wikipedia, pero eso puede ser otras bases de datos, y extraen de ahí la información, no a base de penetrar una estructura, digamos así, de arbórea o tal, sino lanzada semánticamente al conjunto de la información y extraen de eso. Y hecho sobre la marcha, casi como las del buscador de Google, ¿no? Bueno, de ese tipo de cosas son las de las que yo quería hablar, en el sentido de que está emergiendo una transformación social de primer orden en el ámbito de la cultura, en el ámbito del conocimiento y de la ciencia. Y yo creo que confundiríamos un poco la cosa pensando que estamos hablando de algo que es una línea de acción que depende de nuestras buenas intenciones. Algo se ha dicho también al final, en la intervención anterior, diciendo que esto requería ciencia y conocimiento, que no era un problema. Creo que eso es muy importante, darse cuenta de que detectar y analizar qué es lo que está ocurriendo, para darnos cuenta de que a lo mejor, o sea, incluso para que nuestra acción, si la queremos que tenga un determinado signo político, ideológico, lo que sea, sepamos que la estamos haciendo con las herramientas disponibles, pero que los otros, los que están con otra posición diferente y contraria a la nuestra, también se mueven. Y están haciendo muchas cosas. Entonces, en ese sentido, quizá me adelanto un poco y después vuelvo a otra cosa. Fíjense, lo que yo quería comentarles es que Zuckerberg, por ejemplo, el fundador de Facebook, está haciendo en los últimos meses unos movimientos muy importantes. Si ustedes buscan esto, internet.org, esto de internet.org, verán algo sorprendente.
creo yo, que es la propuesta de Facebook para generalizar el uso de Internet en el mundo, pretendiendo que prácticamente cubra el 100% de la población mundial y con banda ancha, por decirlo de alguna manera, y de manera casi gratuita. Eso es importante porque nos podemos pasar hablando de que si la brecha digital, que no sé qué, porque nuestros pueblos que no tienen acceso, que no sé cuántos, mientras las grandes corporaciones, en este caso Facebook, van a resolver esa cuestión. Tenemos que plantearnos otro problema, el problema social, no el problema tecnológico de la cobertura. Entonces yo creo que es un asunto, bueno, si no se puede, pues bueno, ya sabía yo que siempre hay problemas, ¿no? Bueno, ustedes entran en internet.org. Es curiosísimo, fíjense que cómo es posible disponer de ese dominio, ¿no? Imagínense nada más que internet.org. No sé si eso. ¿Se ve? También no sé mucho, pero bueno. ¿Se ve? Se ve. Pero bueno, tampoco vamos a perder mucho tiempo, ustedes entran y lo buscan nada más. No, está incluso hasta ahora. Hay material, hay versión también en español, no sé, que buscarlo. Bueno, sí, porque esto no. Era anterior, sí. No, incluso la anterior. Bueno, sigamos con la proceso, nos olvidamos un poco de la parte de esta mano. Entonces, si ustedes, yo quiero que hagan, en todo caso, mañana también seguimos por aquí, el que tenga tiempo que haga el ejercicio de entrar en esa página y vean que parece que es una página de una ONG benevolente. Entonces, es importantísimo ver quiénes son los socios, qué es lo que está planeando. No es una cosa que ha lanzado hace menos de un mes o dos meses. A ver si me ponen. Yo quería, por eso quería estar yo con mi ordenador, que la conocía mejor. Y es una agente importante de la red, ¿no? O sea, nosotros podemos pasarnos la vida hablando de quiénes son los agentes y tal, y que deberíamos hacerlo, y los colectivos o los individuales o cual, no sé cuánto. Y si no atendemos a lo que son los procesos reales, esto es, se relaciona mucho con lo que un científico social y político del 19, llamado Carlos Marx, planteaba, ¿no? Era el conocimiento real, directo de la sociedad en la que estaba, el conocimiento de las claves del capitalismo para poder ofrecer una propuesta de transformación. Eso tiene algo que ver con eso, lo que le estoy diciendo. Dice, veamos cómo es esta sociedad. Veamos esa sociedad hiperconectada, ¿no? Que no es que estamos en el camino, una especie de cosmopolitismo social solidario y tal cual, sino que hay un proceso de transformación radical apoyándose en unas determinadas tecnologías que están barriendo y creando otro modelo social. Por ejemplo, y generando algo importante que yo quiero destacar, que algunos de esos agentes producen bienes, es duro lo que voy a decir, bienes públicos, bienes casi del procomún. Es decir, uno, hay aspectos, después los utilizan para otras cosas, para traernos propaganda, para difundir no sé qué, pero parte de lo que es hoy nuestra vida social está siendo realizada con bienes que han sido producidos por Zuckerberg o por Google. Entonces, por ejemplo, las instituciones públicas tendrían que ser, y los políticos, tienen más activos en la producción de bien público a la altura de hoy. Yo, por ejemplo, ya el año pasado lo decía aquí y lo he comentado hace tiempo, yo, por ejemplo, he criticado mucho la política de la Dirección General del Libro y de Libros y Bibliotecas del gobierno de este y del anterior, sobre todo, que es el que podía, que se esperaba que hicieran otras cosas, porque seguía con el mismo modelo de siempre, de las bibliotecas y de no sé qué, como si no hubiera pasado nada, como si
y sin darse cuenta de lo que es que lo que estaba haciendo Google, lo que estaba haciendo Amazon, lo que estaba haciendo, y planteándose a lo mejor, pues vamos a seguir abriendo bibliotecas para... Oiga, sí, sí, está bien, pero ¿no le parecerá más interesante, por ejemplo, a la altura de hoy, pues que en lugar de traer, gastarse no sé cuánto dinero en libros en papel, pues traigamos una serie de Kindles y de cosas así, y hagamos una defensa de los bienes públicos y en abierto, de batallar en serio en contra de los monopolios editoriales, de toda una serie de cosas, que son las que están creando problemas sociales, a la imposibilidad de que los niños hoy tengan los libros de entrar, de ingreso a para sus cursos de la ESO y de las otras, gratuitos y tal, lo tienen las editoriales en España y los gobiernos, tanto de este como el del PSOE anterior. Porque es tecnológicamente absolutamente realizable. La posibilidad de que cada niño, con cada padre, incluso aunque lo pagasen los padres, lo pagarían menos que, ¿verdad?, que lo que les cuesta ahora los gastos de libros. Por 120 euros tendrían, ¿no?, una tablet o algo que tuviesen todos los libros y todas las cosas que necesitaban ya, sin más. Entonces, es claro, ¿no? Bueno, lo mismo pasa, ahora está de moda, otro caso que les quería plantear, en tema, otro agente, digamos, de este proceso en las universidades, está ahora de moda, habrán oído ustedes la palabra MOOC, Massive Open Online Course, los cursos masivos abiertos online. Es otro de los trending, de la moda, eso es totalmente una moda, en la universidad, en la UNED, incluso le han puesto un nombre ridículo, como COMA, el curso online masivo abierto. Que es una moda que desenfoca mucho lo que está ocurriendo realmente de transformación del sistema universitario debido a esta triple actividad de internet, los móviles y las redes, y que además responde a un modelo de marketing del MIT y otros del mundo norteamericano, que pues aquí en plan de seguidistas inmediatos, ¿no?, pues se han lanzado sin ver bien, ¿verdad?, sin comprender bien el proceso. Miren, por ejemplo, en la última semana, uno de los grandes que produce cursos masivos online, que es EdX, que es el resultado del MIT con Harvard, pues ya se ha hecho una propuesta de fusión con Google. Ahí tienen ustedes el enlace. Es un nuevo mundo de los MOOC. Ya. Google se ha hecho una acción conjunta, una cosa que se llama MOOC.org. Aquí está el enlace también, pero no vamos a intentar meter el enlace porque no haremos el tiempo, en todo caso luego de la charla si es necesario. Ay Dios, lo pinché sin querer. Bueno, sí, Google y EdX crean esto, pues que debe ser de hace 2 o 3 días. Así ahora ya vale. Pero es interesante ver cómo se mueven esas cosas. Lo que yo quiero decir es que eso, de todas maneras, está ocurriendo, por ejemplo, en la universidad. Las universidades nuestras son un ejemplo de carencia de innovación, son instituciones muy obsoletas, pero a las que ha llegado Internet. Y fíjense, si ustedes pinchan en la siguiente, el proyecto este que se inicia el día 18, o sea que es el próximo lunes, ¿no?, es un proyecto de la Open University del Reino Unido. Pincha a ver si, ¿sabe? Ese es un proyecto sumamente interesante. Que si ven ahí, hay una entrevista con el rector de la Open University que dice algo que yo creo que es muy importante, no sé cuál es, que es que cuando a un sector llega a Internet, dice él, ya no se va. Es una cosa muy trivial, pero es lo que les ha ocurrido al sector editorial, lo que ha ocurrido al sector de la discografía, a muchos sectores. Pues en la universidad está empezando a llegar. Lo importante de los MOOC no es la moda. Lo importante es que ha llegado Internet a la universidad y todavía la gran parte de las universidades españolas, por ejemplo, no se han enterado. Es una cosa muy reciente. Y de hecho hay algunas iniciativas, como se llama Miriada.x o cosas así, junto con Universia y Telefónica, que están intentando hacer algo. Pero no se ha ido a otro sitio. ¿Quieres ver? No, era otro, no era ese. Vuelvo a mi presentación, a ver si pinchan. Él y después enseguida lo vamos a hacer. Este proyecto es un proyecto de la Open con la British Library,
con el British Museum, con British Council y con 21 universidades importantes del Reino Unido. Y a partir del lunes se abre la posibilidad de disfrutar, como dicen ahí, de tener cursos libres online, abiertos y gratuitos, de las 21 de las más importantes universidades del Reino Unido, desde cualquier lugar y, sobre cualquier tema que a usted le interese. Fíjense, con un diseño avanzado de lo de ahora, ¿no? Muy simple, tal, casi no dice nada, te indican simplemente que si quieres te inscribas ahí para acceder, porque tienen que tener tus datos, claro. Y simplemente digo la cosa curiosa para que ustedes lo vean. Volvemos a lo que de aquí no es tanto entrar en esos casos, sino lo que yo quiero decir es que hay agentes centrales del sistema. No digo que si entramos aquí ahora en la agencia, en la CIA, ¿no? Como el Centro de Información de Estados Unidos, o lo que están haciendo en ese mundo, los drones, en fin, todos los temas de desarrollo militares en relación con los grandes datos y la información. Y entonces, eso explica por qué es tan importante para Zuckerberg, por ejemplo, el que, aparte de esas cosas de la brecha digital y cual, es que cubrir con al 100% de la Tierra, de la humanidad, con Internet y con banda ancha, gratuita. Porque de lo que se trata es de disponer masivamente de datos, pero no para la cosa de la persecución política y ideológica, que también, ¿no? De la guerra y no sé qué, no, para los elementos de la producción, de cambiar los modelos productivos, de transformar el planeta. Porque van a poder abordar, porque son datos tratables y abordables, y estamos generando información. Entonces, el problema, en mi opinión, no es tanto la ingenuidad que plantea mucha gente. Dice, no, hay que hackear la red o hackear la ciencia para producir bienes comunes. Bueno, eso está bien, son pequeñas cositas que puede hacerse. Pero hay que darse cuenta que los principales agentes de la red generan, en cierta manera, bienes públicos. Y estamos confrontados con otra liga, que no se trata simplemente con una liga de la buena voluntad. Y, por ejemplo, ¿y ante eso qué hacer? Bueno, pues yo creo que también hay, entre otros agentes, no tan grandes como Zuckerberg y otros, sino en otro espacio de la práctica social, nos encontramos con cosas muy potentes. Yo, en estos días, estoy coordinando un número para la revista Cuadernos Hispanoamericanos, que saldrá en noviembre de 2013, un dossier sobre cultura y tecnología. Y ahí hay un artículo, va a aparecer un artículo de una profesora que es mexicana, que se llama Mónica Benítez, que plantea cosas como la siguiente. Nos hace ver, por ejemplo, un proyecto que se llama Megaphone.net, que es una pieza artística hecha por el catalán Antoni Abad desde el año 2003. Invita a grupos de personas en riesgo de exclusión social a expresar sus experiencias y opiniones en reuniones presenciales y a través del uso de teléfonos móviles. Esto permite a los participantes crear registros de sonido, imagen, claro, con todo eso se va produciendo una especie de producto artístico. Pero lo interesante es que es el primer proyecto mundial en usar teléfonos celulares, por ejemplo, mexicano, como medio de comunicación para ser utilizado en comunidades excluidas como medio artístico de expresión. El producto del trabajo se puede ver en esa página, megafon.net. De hecho, tiene una parte que incluso se habla de León, que son los gitanos, jóvenes gitanos en León, lo hicieron en el 2005. Es interesante verlo. Están los proyectos principales, han sido esos taxistas de México, jóvenes gitanos en Lleida, jóvenes gitanos en León, prostitutas en Madrid, inmigrantes nicaragüenses, personas con movilidad reducida en Barcelona, mensajeros en motocicletas en Sao Paulo, personas con movilidad reducida en Ginebra. Es interesantísimo, ¿no? Personas ciegas en Barcelona, etc. Pero lo interesante es señalar, y esto en parte coincide con la sesión, lo que se ha planteado antes, ¿no? En la primera posición, pero he ido. Yo tenía previsto una más teórica, pero prefería meter más al principio esto. Si hay tiempo, entramos luego a la teoría, ¿no? La cuestión es que hay nuevas capacidades sociales que están emergiendo, facilitadas por la tecnología. Y comunidades enteras están actuando, esto también es de Mónica, están actuando de manera activa. Por ejemplo, este caso es muy interesante, muy reciente.
Una comunidad zapoteca de difícil acceso en Oaxaca, Villa Thalía de Castro, está operando desde 2013 su propia empresa de telefonía móvil, la red celular de Thalía RCT. Tuvieron que conseguir, después de una larga batalla y tal, los indígenas obtuvieron un permiso por 2 años de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para probar un equipo que se compraron de bajo costo, de software libre y tecnología web. Entonces, el asunto es que ahora, por 15 pesos mexicanos, los usuarios pueden hacer todas las llamadas locales que quieran, que no duren más un tiempo. En fin, es interesantísimo ver como producto local. Esto es interesante ver que tiene que avanzar y al mismo tiempo vamos a tener la presión de Zuckerberg y de sus proyectos por la expansión universal de la red, ¿no? Entonces, lo importante será avanzar en proyectos que, con independencia de quién sea el propietario del soporte técnico, nos planteemos que se trata de expandir procesos de acción social y de actividad social en la red. Que posibilita, es una tecnología que nos facilita, y ahí sí que vamos a enseñar algo de teoría, la interacción social. Y puede por eso dar voz al que no la tiene, guardar incluso esas memorias y esas voces, como dicen ahí, para convertirlas en repositorios de memoria colectiva y de conocimiento vivo. Bien, lo mismo que está ocurriendo en esos casos sucede, por ejemplo, también en el campo de la ciencia. En el campo de la ciencia ya se avanza bastante, no en una especie de ciencia para aficionados, no, en una actividad científica de alto nivel realizada por grupos y colectividades amplias, ¿no? De científicos, claro, o de gente que sabe, o sea, con independencia de si tiene el título o no tiene el título de doctor de la universidad, ¿no? Y hay proyectos muy interesantes. El año pasado hablé de algunos, o sea, aquí, o sea, no voy a repetir esas cosas, como el Galaxy Zoo, que han hecho los astrónomos y otros. Pero más recientemente, hay un proceso interesantísimo, por ejemplo, de desarrollo de blogging científicos. Hay también en ese número de Cuadernos Hispanoamericanos que sale en noviembre, va a haber un artículo completo sobre el blogging científico, que es una acción cooperativa y solidaria entre científicos para poder seleccionar en el conjunto de la red lo que es producto de calidad de conocimiento, ¿no? Y está impulsado por el CNRS francés y participan algunas universidades españolas. Si es por hablar de otros movimientos que realizan también grandes agentes del sistema, en el último mes, por ejemplo, también se están produciendo movimientos muy, muy curiosos. Por ejemplo, hace menos de 3 semanas que Twitter ha creado su universidad. Arroba University, fíjense que parece mentira, ¿no? Dice, ¿cómo es que estaba libre ese usuario? Pues bueno, que como es Twitter el dueño, pues habrá hecho lo que sea. Arroba University es la dirección de la universidad de Twitter. A ver, hace 3 semanas, más o menos. Y que va a entrar en competencia directa con... En la universidad, por ejemplo, se está avanzando bastante en la red se está avanzando, y uno no sabe por dónde terminará eso, pero en la acreditación de conocimiento adquirido en la red, mediante lo que se suelen llamar badges o acreditaciones así, hay muchos movimientos en esa línea que, digamos, atacan directamente a lo que ha sido la tradicional existencia de la universidad, que es el monopolio de la certificación del conocimiento. No solamente de que era el almacén de todo el conocimiento, las bibliotecas universitarias, otros, sino también la gente pagaba y tal, porque era el monopolio de la acreditación y de la certificación social, de eso. Eso está también entrando en juicio. Por ejemplo, un ejemplo bien fácil, si ustedes tuviesen que contratar a alguien que fuera un experto en buscadores en internet y uno viniese con el certificado de que es ingeniero en telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid y el otro viniese con un certificado de Google diciendo que es el no va más en el conocimiento de buscadores, pues yo me imagino que el 90% de ustedes contratarían al Google, claro. ¿De qué te vale que sea ingeniero si alguno no sabe muy bien lo que es un buscador? Buscador de los de hoy, buscador que realmente está pensando en hacer un buscador muy sofisticado y tal, cuando resulta que
ya estamos en la fase de la búsqueda semántica y de Big Data, etc. Entonces, esas son cosas que hay que plantearse en serio, porque llevan a la necesidad de acciones en otro plano. Si, por ejemplo, un tema que requerirá un estudio importante y que cada día es todo el tema de la privacidad en la red. Ese es un tema importante. Fíjense, saben que Facebook ha cambiado hace muy pocos, menos de un mes o dos, ¿verdad? Va cambiando constantemente, ¿no? Todo el tema de esos sistemas de privacidad. Y ahora, por ejemplo, ya saben ustedes que tienen que ser muy habilidosos técnicamente, casi, si no quieren que lo que ustedes ponen para un amigo, si es otro amigo, dice que le gusta, pasa a verlo todos los amigos del otro. Es decir, sepan ustedes que todo lo que ustedes ponen, prácticamente tendrían que pensar que todo lo que ustedes ponen en Facebook es público. No, piensen otra cosa. Hay que partir de esa idea. Buena o mala, da igual. Es así. Todo lo que se escribe en la red es público, aunque vaya encriptado, da igual. Y hay alguna posibilidad, que ya la taponarán, hay alguna posibilidad en Facebook, que es ir a la lista de amigos, ir a la configuración de ese amigo específico y cambiarlo, para que entonces lo que él te pone sea exclusivamente entre ustedes dos. Pero eso requiere una cierta alfabetización tecnológica, no muy sofisticada, pero de un nivel que no está a lo mejor al alcance del 90% de los usuarios de Facebook. Y es simple, pero es así. Ese es un problema, pero sin embargo, para seguir antes de entrar más teoría, para viendo el tiempo, hay mucho movimiento en la red, como hemos visto antes en esa nota de Mónica Benítez sobre los indígenas de Oaxaca. Hay muchas cosas, es simplemente empezar a mirar en la red y encontrar, por ejemplo, hoy es 15. 13, ¿no? 13. Entonces el domingo empieza una campaña, el día 15. Parece ingenua, pero yo creo que no, que es indicadora de cosas importantes, pequeñita. Se llama Restaurantes contra el Hambre. Ya fue un proyecto que se hizo el año pasado en España y ahora participan 600 restaurantes. Es una cosa muy simple, pero yo creo que no deberíamos de descalificarla sin más. Por supuesto, tiene una parte de marketing, de tal. Consiste en que usted va a cenar, a comer a ese sitio y elige el menú solidario en lugar de otro, entonces el menú solidario y pagas un euro más o así, y ese euro pues va a una determinada ONG sobre temas de hambre, pero que tiene su cierta importancia porque digamos que no es la solución de muchos problemas. Pero estamos en un mundo, lo que digo es que en un mundo interconectado, ya veremos luego la parte más teórica, pero en un mundo interconectado las condiciones de posibilidad de pequeñas acciones, conjuntarlas y que tengan cierto efecto, son mayores que en otra época. Y por tanto es parte de nuestra responsabilidad ética también. Sí, esto no era posible antes, esa campaña, pues claro, podían montarlo ahí, pero era ver cómo iba así. Ahora es la posibilidad de que tengas esa lista de restaurantes, que incluso el tenedor punto no sé qué se ha sumado y entonces puedes hacer la reserva online, tal, una serie de cosas. Pero es que hay que saber que con un euro al día, o con un euro, perdón, con un euro resuelve algunas, una ONG como Acción contra el Hambre resuelve una gran parte de los problemas de desnutrición de un niño. Un euro. Entonces, esto me lleva a... Ahí ya conectando con el pensamiento de un autor que es muy importante, el economista Amartya Sen, que hizo una crítica en Nobel de Economía del año 98, del siglo pasado. Sen hizo unas aportaciones muy importantes sobre el tema del hambre en el mundo, y sobre el hambre y la destitución profunda, o sea, la carencia, ¿no? Las grandes hambrunas. Y una de las cosas que aportó en su trabajo era plantear que el problema del hambre no era un problema de alimentos, que parece trivial, o sea, parecía normal decir que el hambre era falta de alimento. Y el hombre, lo que se plantea es que el hambre no es falta de alimentos y que por tanto estaban desenfocadas aquellas campañas como cuando
se hizo la campaña del hambre en Etiopía en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, y se hacía en la búsqueda de reunir alimentos, cuando en Etiopía en ese momento había comida, pero estaban almacenes y lo que no tenía la gente era dinero para comprarlo. Entonces, ¿qué? Es la capacidad de demanda, o sea, la que estaba en problemas. O sea, lo que había es que la gente no podía. Eso, bueno, lo vamos viendo, lo iremos viendo, desgraciadamente, aunque ahora dicen que empiezan a haber brotes verdes, cuando realmente la extensión de la crisis aquí se cale profundamente en el campo social, porque ya no tengamos muchas de las soluciones de las ayudas que todavía siguen, los valores del fin de la ola de aguante, ¿no? De resistencia, de resiliencia de los 4 o 5 años de la crisis. Podemos encontrar un momento que estén saliendo los bancos o los otros, ¿verdad? Y que sea el momento en el que la crisis sea más profunda desde el punto de vista social. Pues Sen planteaba esa cosa tan simple, ¿no? Y de hecho planteaba unas cuestiones que era que ayudó a formular lo que se llamaba el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, de la UNESCO, el Índice de Desarrollo Humano en frente a las ideas aquellas de la renta per cápita y esas cosas, ¿no? Pero recientemente, hace 2 meses, acaba de publicar un libro con Jan Dresser, que es otro que había colaborado con él en el estudio sobre el tema del hambre, que se llama An Uncertain Glory, una gloria incierta, la India y sus contradicciones. Y lo que insistía mucho el Sen también es que el problema del hambre en el mundo tiene un componente muy importante, que es el componente institucional, gubernamental, ¿verdad? Pero tiene un componente social de responsabilidad del conjunto de la población, y que hoy con los medios que tenemos y con la interconectividad y con tal cual afecta y nos llama a la puerta de todos nosotros. Más allá de viejos modelos de caridad, o sea, nos plantea un reto serio a todos. Y entonces no hay que descalificar esas pequeñas cosas que parecen un poco modelos así, ¿no? De la vieja acción caritativa de San Francisco de Asís, ¿no? Y que requiere que todos nos tomemos en serio ese problema. Pero no es el tema del hambre del que yo quería hablar, sino de por qué eso. Eso hoy requiere, y me voy a conectar con otros problemas más locales de aquí, la red y las maneras de transmitir la información hace que en un sistema democrático lo que se pueda lograr depende, dice Sen en ese libro último, depende en muy buena medida de que seamos capaces de colocar en la palestra política el problema. O sea, que los problemas los coloquemos, seamos capaces de colocarlos en la agenda política. Y en la India, por ejemplo, no se consigue colocar el problema del hambre en la agenda política, aunque es terrible, ¿no?, la situación. Y lo que hay es todas las discusiones de Bollywood, de multicanales, etc. Yo diría que es, salvando las distancias, es un poco lo que nos pasa aquí ahora. Nosotros, por ejemplo, en los últimos días hemos tenido un ejemplo de eso, con todas las bromas sobre la señora Botella, con Ana Botella y los Juegos Olímpicos. Yo creo que es, incluso me atrevería a decir que hasta que es injusta la crítica de las bromas a Ana Botella. Hay que fijarse que es todo, tanto los Juegos Olímpicos como la continuación de todo eso está colocando en otra órbita de la agenda política la discusión de otras cosas. Incluso me atrevería a decir que hasta que hay que andar con mucho cuidado hasta con lo de los juicios y tal, y Bárcenas y todo eso. ¿Verdad? Que es un escándalo. Pero tenemos que discutir sobre el paro, sobre el hambre, sobre la miseria, sobre los niños en Canarias, en mi tierra, por ejemplo, que hay que hacer un esfuerzo para que vayan a clase, pero para que puedan comer. La pueden comer, ¿eh? Ya están pensando en algunas otras comunidades, pero en la mía, donde yo nací, está ocurriendo eso. Hay una decisión del gobierno, y de hecho en general dice que se va a llegar a un acuerdo en el Parlamento para que se haga en el conjunto de España, para que tengan desayuno y comida los niños, que se garantice que tengan desayuno y comida.
Eso no es dramatizar, eso es decir que hay cosas que no están colocadas en la sociedad global de la información y de la comunicación. Amartya Sen siempre ha tenido la inteligencia de colocar temas aparentemente triviales para decir, miren, fíjense que eso puede ser muy decisivo, ¿no? Como eso, el hambre no es un problema de comida, es un problema de capacidad de demanda de eso. Entonces, mejor que consigamos dinero, que reestructuremos los circuitos de producción del alimento, etcétera, en aquellos lugares en lugar de estar matando los alimentos. Y la vieja idea de que pan y circo, o pan y fútbol y no sé cuánto, de los romanos, para entontecer al común, aparece hoy con mucha fuerza. Es decir, hoy que tenemos todas las canales de televisión que sea, tenemos que potenciar y utilizar más la red para generar una información activa, para colocar la información en la agenda, forzar para que en la agenda política se coloquen temas pertinentes. Y quizá ahí sí que valdría la pena entonces, yo les comentaría un poquito, porque a mí me ha preocupado siempre el tema de la racionalidad. Es que el modelo de ser humano que esté detrás de nuestros planteamientos es muy importante para ver y diseñar un tipo de acción y comprender también lo que está ocurriendo, lo que ocurre. Esto se conecta un poco con lo de el idiota, ¿no?, que decía antes la conferencia anterior, porque es una cosa que Sen ya planteaba en los años 70, que es lo que llamaba rational fools, o sea, los tontos, los imbéciles racionales. Los imbéciles racionales son es el modelo estándar de la economía política, de la elección racional, incluso de esa que cree que hay sin más tragedia de los comunes, pero basándose en un modelo de imbéciles racionales que son los que se sitúan en la teoría general de juegos. Aunque la teoría general de juegos es útil para otras cosas. Yo les pondría un ejemplo, no más rápido para no entrar en esa discusión, pero que ha sido una mujer, un premio Nobel, la única Nobel de Economía que ha habido, ¿no? Elizabeth Ostrom, que hasta hace poco uno decía, no ha habido nunca una Nobel, bueno, sí que ha habido ya, por fin ha habido una economista, una mujer economista, pero que con sus concepciones ha revolucionado muchísimo el pensamiento económico. Justamente ella dice que la cosa es bastante más complicada. Pero yo voy a ponerles un ejemplo que en parte ella utiliza. Yo les diría, para que vean que eso de la tragedia de los comunes es una cosa que hay que estudiar con mucho cuidado, porque no se produce casi nunca. Es el palmeral de Elche, no sé nada, si es que las cosas son como, tan fáciles como es. No ha sido ningún proyecto de algún gobierno, es un proyecto colectivo que transforma el desierto en un oasis y que produce esas cosas que cada uno, pues mediante un tipo de racionalidad muy diferente a la del egoísta racional, termina acotando, estableciendo un sistema de riegos en Valencia. Todo eso sí que lo estudió Ostrom, ¿no? El Tribunal de Aguas y todo eso. Es un ejemplo de institución social, un bien común, del procomún, que termina organizando y defendiendo. Y hay muchos casos, ¿eh?, que son los que ella estudió, de supuestas paradojas que indican que no es posible la acción colectiva, a mostrar que sí, que es posible la acción colectiva y los resultados colectivos a partir de acciones individuales. Y que la discusión, y es lo que yo creo también, que es que la vieja discusión entre individualismo y colectivismo es un falso dilema, y máxime en este momento de social y tecnológico. En mi opinión, estamos en una fase en la que, más allá de las paradojas de la acción colectiva, lo que está emergiendo es lo que podríamos llamar, ya el año pasado lo comentaba un poco, el individualismo interconectado, o si quieren ustedes el colectivismo individualista, pues es, que es los individuos, los seres humanos, estamos cada vez más definidos por el conjunto de nuestras conexiones débiles, más allá de lo que era la estructuración de las redes sociales tradicionales, de nuestra familia, de nuestra provincia, del entorno inmediato.
Entonces hay una multiplicidad de conexiones débiles que conforman el conjunto de nuestra propia individualidad. Es lo mismo que decir que para ser individuos tenemos que estar socializados, pero en este caso además socializados en la red, cada vez más. Es decir, que la discusión sobre individuo o sociedad es en cierta manera un falso problema, y máxime en este momento. Hace ya muchos años, hace bastantes años, en el 92, o sea, hace ya 30 y tantos años, yo escribí un artículo, muy, no digo que desde luego muy lejos, seguramente tenía yo en la cabeza en aquel momento pensando, no que estuviese haciendo pronósticos de futuro, digo simplemente por el título, porque luego hablaba de otras cosas, y se llamaba ¿Es inteligente ser racional? Y yo contestaba más bien que no era inteligente. Si lo que entendíamos por racional era la racionalidad de los rational fools. Es decir, es inteligente ser racional de manera acotada. Es decir, definiendo con claridad nuestros valores y nuestros objetivos, discutiendo, me apareció también antes en la sesión anterior, discutiendo sobre fines, no pensando que los fines están separados de los medios, que es como si los fines estuvieran por ahí y luego estamos a estudiar cómo optimizamos los medios para alcanzar esos fines, que es el modelo de la elección racional estándar, sino que hay que conjugar la discusión sobre los fines, es decir, los valores penetran totalmente nuestros procesos de decisión e incluso conforman también nuestros medios. Es decir, no es lo mismo trabajar con una determinada metáfora sobre la construcción de la red, por ejemplo, pensar que es la autopista de la información, a pensar que es un espacio de sociedad social, un espacio social de una sociedad híbrida en la que se va cada vez más a no distinguir entre lo virtual y lo real, sino generando un nuevo tipo de sociabilidad. Son modelos muy diferentes. Y nos llevan a que determinadas posiciones morales, incluso, contribuyan a la manera de la producción, de la construcción de los medios. Y no siempre la disposición de mayor cantidad de información es más eficiente, por eso a veces menos, ahí digo eso de menos es más, en el sentido de que menos, pero a lo mejor conocido por muchos, es más que mucho conocido por pocos. Y el producto, de ahí es la idea de la solidaridad, ¿no? Como un elemento de valoración así, sin más, de buena persona, tal, sino como un elemento de eficiencia de los propios sistemas. Porque se avanza hacia algo así como la estructuración del nuevo espacio social nos ofrece capacidades potenciales para la solidaridad y hay una especie de nueva topología del espacio social. Es algo así como, por eso último que pongo, que lo que estamos es en una fase de construcción de una sociedad en la que amarás al distante como a ti mismo. Es un elemento. Bien, está hecho así un poco retóricamente, como obviamente estamos en una charla, ¿no? Y tal, y hay que buscar todos esos elementos emotivos, pero esas frasecitas responden bastante a lo que yo quiero decir, que es buscar los elementos de cooperación, de los enlaces débiles, que ayudan a conformar prácticas sociales emergentes muy importantes, que están siendo posibilitadas, o sea, en las afro-francesas, digamos, posibilitadas desde una nueva capacidad que vamos teniendo los seres humanos. Hace 2 años, Sunstein, este que fue un asesor de Obama, escribía ese libro, Infotopía, cómo muchas mentes producen conocimiento, en el que ya apuntaba algo de eso, apuntaba algo todavía. Pero es que en los 4 últimos 5 años, claro, los avances del propio proceso de la red nos hacen ver algo, como digo, muy importante, que estamos ante un cambio social muy profundo, que tenemos que aprender a comprenderlo, al sentido este que decía Marx, no queriendo reproducir
pensando en el viejo capitalismo y tal, esos modelos esquemáticos de eso, sino lo que estoy diciendo es que está transformándose, y las fuerzas de su transformación, una gran parte de las fuerzas de transformación están ahí, en ese espacio sociotécnico nuevo, que no está aparte de nuestra sociedad. Otras veces he comentado mucho lo que Javier Echeverría, un amigo, planteaba hace años sobre el tercer entorno, que era una especie de capa de sociabilidad que se superponía sobre él. No que hubiera una especie de evolución, ni el tribalismo, no, es que estamos conviviendo simultáneamente en una estructura en la que tenemos vinculación con la sociedad agraria, con la sociedad política civil de la política, de la sociedad, de la polis y de la vida política, y con otra, de lo que era antes la realidad física, material de la política, y con otro espacio nuevo de sociabilidad, que es justamente la red, la movilidad. Es importantísimo lo de la movilidad. La movilidad nos está dando una propiedad que no teníamos antes, no solamente la tenía Dios, que era la ubicuidad. Ustedes, antes, hace un rato, son cosas triviales, pero ustedes han asistido antes a una conferencia, igual que prácticamente lo que estoy dando yo ahora. Y, salvo que tuviesen ganas de tomarse después un vino con el conferenciante, por lo demás, lo mismo. Hay pequeños fallitos o pequeñas cosas, pues se van corrigiendo, o sea. Y además puede estar oyéndola, o sea, y participando, ¿no? Pues en Lima, en Colombia, a la hora que es, por ejemplo, que es las 2 de la tarde ahora, en Buenos Aires, pues podría haber tenido una conexión también en otro sitio, y podría estar presente dando la conferencia en 4 lugares del mundo, ¿no? Decimos eso, pero deberíamos de plantearnos en serio lo que eso significa. Y yo lo que yo quería contarle es muy simple, es decir, lo que quiero decir es que hay otros que lo saben. Otros en el sentido ese. O sea, yo no estoy con la teoría. Estoy muy en contra de la teoría de la conspiración. Yo creo que lo que es interesante es ver, cuando digo otros, es los agentes potentes que están conformando ese mundo, como lo hacían antes los fabricantes de tejidos en Inglaterra, de Engels, ¿verdad? Están conformando un mundo. Y si nosotros no. Somos además consumidores productivos que estamos generando datos para esos agentes. Entonces, que nos den gratis internet y la comunicación va a estar de un día para otro. Porque la importancia es el conjunto de información disponible a partir de nuestras propias prácticas. Y eso es lo que, a lo que apuntaba Lee Rainer y... sus autores, bueno, estos, ¿no? Que ya lo comenté, me parece, no sé si... Este es un libro interesante porque se llama Interconectados, el nuevo sistema social, el sistema operativo social. Este señor, el Lee Rainer y Barry Wellman, son dos de los gurús de la red más importantes. El Rainer es el director del Pew Research Institute, ¿no? Por cierto, luego en todo caso fuera haremos un análisis, pero no hay tiempo aquí, ¿no? de por qué decía yo que no, que todas las críticas o muchas de las críticas, ¿no? a la señora Botella tenían más que ver con la disuasión y el despiste, ¿no? de lo que pasa, que una crítica real y que era una trivialidad, en el sentido de que prácticamente todo el mundo habla mal lo que es la lengua franca. El problema es que el inglés es una lengua franca, la lengua franca siempre se habla mal, salvo por los que la hablan. Pero bueno, esa es una muestra de por qué está detrás otro problema. Pero Lee Rainer, yo hice esa reseña, como están en los enlaces, pues la mira, hice una de esas reseñas, porque me parece muy importante ese libro, porque indica bastante ese problema de cuál es la emergencia del individualismo interconectado y lo que eso significa en nuestras prácticas humanas. ¿Y cómo tiene eso que ver? Pues y podemos poner análisis de muchos casos, desde el niño que va al colegio, cómo asistimos a las bibliotecas, cómo hacemos el aparcamiento de los coches en las ciudades, hay muchas cosas, lo que llaman ahora las smart cities, ¿no? O sea, claro. Y cómo, si hay instituciones, que a mí me preocupa, por ejemplo, ahora mucho, ¿no? Que es la universidad, que es como si esas cosas no estuvieran ocurriendo, ¿no?
y que entonces están siendo desbordadas, y van a ser más desbordadas, como las editoriales han pasado en poco tiempo. ¿A quién se le ocurre ahora? A muy poca gente, ¿no? Se le va a ir, y menos en los próximos 4 años, a comprar un libro, salvo que sea un objeto que te guste. Gastarse 20 euros en un libro. Esto lo estamos retransmitiendo en directo. Bueno, cuando es accesible gratuitamente y mejor, en el sentido de que puedes hacer búsquedas, puedes mirar los capítulos y para atrás, para adelante, no sé, y gratuito. ¿Por qué vas a pagar 20 euros? Por leer una novela, ¿no? O por utilizar un libro de ciencia que te cobran por 120 euros, ¿no? La Kruger, o 200, ¿no? Cuando entras en, ¿no? No vamos a decir en qué, todo el mundo lo sabe, y es gratis. Esos fenómenos hay que tener en cuenta que están ocurriendo, ¿no? Y que hay que ser actores activos en eso y difundir esas direcciones y esas cosas. Pero máximo porque estamos entrando en una fase muy curiosa, que es en la Internet de las cosas y en la, por ejemplo, la impresión en 3D. Eso es un tema que va... No, esto no es futurismo, son cosas que están ahí. O sea, por ejemplo, ese es un objeto trivial que está ahí, que es un objeto en 3 dimensiones, que es, fíjense, es curioso, ese objeto, y ahí tienen los enlaces los tienen, como digo, en la presentación que está en la página del curso y en Slideshare, en mi página de Slideshare. Ese es un objeto que era un objeto patentado en el siglo XIX en Estados Unidos, y es un marcador de libros, pero tenía un sitio para bolígrafo, para lápiz, ¿no? Lo vendo. Y nunca se hizo, estaba patentado y no se hizo. Ahora hay una serie de investigadores y de gente que va a la oficina de patentes de los Estados Unidos y está recuperando todas las patentes que ya están libres, las miran, las analizan y hacen programas en las que pueden para generar el objeto. Y este lo han generado, fácil. Y eso se puede hacer, dentro de poco lo podremos hacer cualquiera de nosotros en nuestra casa, y si no en nuestra casa, por lo menos será como la época de los videoclubs, pues habrá un momento, empezará a haber aquí en León 3 o 4 casas que harán impresión en 3D, como al principio empezaron las fotocopiadoras, hasta que luego, ¿no? Iremos y de esto, y entonces igual que te da una fotocopia, pues vas y te haces, por 2 euros te haces ese objeto, ¿no? Plásticos y lo que sea, impresión en 3 dimensiones. Pero además hay más, o sea, ya se está trabajando en lo que se llama el ensamblaje de 3 dimensiones, la 4 dimensiones, o sea, son los objetos tridimensionales, pero luego ensamblados, y generando ya macro objetos de ensamblaje. Comento esas cosas porque creo que esos elementos de conocimiento simples, que son... o este caso, ¿no? La primera campaña 100% digital, como fue la de Obama, que es importantísima, ¿no? Tener en cuenta lo que se hizo ahí. Bueno, esto es importante, desde mi opinión, porque si queremos trabajar sobre elementos así genéricos como lo de la solidaridad, la condición de posibilidad de solidaridad que genera la red, etcétera, etcétera, tenemos que... Es muy importante estar... En mi opinión, no es tan importante ser... buen ingeniero, que si lo es, es fantástico, o sea, si alguien es un buen ingeniero informático, pues maravilloso. Pero no es tanto ser un buen ingeniero informático cuando ser un buen conocedor de la tecnología, en el sentido de cuáles son, para hacer apropiación social de ella, para que nos convenzamos, y es lo que yo quiero convencerles, de que lo que está en Marte es un gran proceso de transformación social muy profunda, y lo que hay que es actuar socialmente en todos los campos, en la asociación de vecinos, en la asociación de padres, tal, en la universidad, en los partidos, para que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se hagan al nivel de hoy. Por ejemplo, en España solamente hay todavía una universidad, y en estado naciente todavía, que esté planteándose en serio el tratamiento de datos a la altura de hoy, con Linked Data, que es la de Deusto. Y hace 3 meses que ha empezado. Eso es inconcebible. O sea,
se habla y se habla y se habla de la ley de transparencia, del gobierno electrónico, ¿verdad? Y ni el gobierno, ni los partidos de oposición, ¿verdad?, discuten en serio la disponibilidad de datos en abierto, usables, con formatos que sean accesibles, que permitan el tratamiento abierto de esos datos y la remezcla y la utilización de esos datos para producir otro tipo de cosas, no pantallazos de información. Y hay unos cuantos listos, digamos, que se están aprovechando de esa situación y montan seminarios y cursos y tal sobre la sociedad de la información, si quieren luego les digo en los pasillos, ¿no?, sobre la sociedad de la información en las administraciones locales, sociedad de la información en las administraciones medio pensionistas, sociedad de información, no sé qué, cobrando proyectos al ministerio y tal y cual, ¿no?, gobierno electrónico en cada universidad, tal, y luego negociando cada una de las empresas que tienen asuntos de eso, se le venden a cada una de las universidades todo el software, las cosas y tal cual. No hay sistemas de interoperabilidad y de proyectos gubernamentales que digan es que esto hay que hacerlo de esta línea, con esta manera, con estas herramientas. Y hay otros países, de todas maneras sí que hay, lo digo, hay otros países que lo están haciendo. Por eso es importante, digo, como agentes, tomarnos en serio la idea de ese cambio. Una parte de eso lo están haciendo más o menos, en parte, ¿no?, el gobierno, por ejemplo, del Reino Unido, Cameron y compañía, están haciendo muchas cosas. Y en parte también la Casa Blanca, en parte la Casa Blanca, por supuesto la Casa Blanca está haciendo mucho. Es decir, mira la parte no de la Casa Blanca, sino la parte militar, por supuesto, ¿no?, pero también en la parte civil, todo lo que es se llama las políticas de gobierno abierto, pero es la política de datos en abierto, la política de datos abiertos, para utilizarlos y para generar programas de actividad pública, digamos, a partir de los datos que se pueden extraer. Y aquí, en esta última cosa, lo que voy a decir es que si es un cambio social provocado por las tecnologías, en mi opinión, ese cambio se caracteriza por ya lo comenté un poquito el año pasado, pero lo he ido madurando y estudiando un poco más. Y yo creo que lo que caracteriza o lo que va a caracterizar más este cambio es la emergencia de un actor social que, aunque había muchas proclamaciones sobre ese agente, pues nunca era real, era más bien demagógico, que eran las masas. Las masas o bien eran analizadas en el plan Ortega de manera reaccionaria y conservadora, como algo, si ustedes leen La Rebelión de las Masas, verán lo que es el pensamiento conservador bien elaborado, muy bien elaborado, absolutamente reaccionario en el sentido de desprecio de la gente, que es la desconsideración, el miedo a la reunión de personas, en fin, todo ese tipo de cosas que no son capaces de producir arte, ni cultura, ni nada, sino ser como máximo, qué sé yo, que diríamos ahora fútbol y todo, ¿no? Es esa idea conservadora, ¿no? Pero incluso también en las opciones políticas no estrictamente de derecha, pues también al final los partidos de masas pues eran una cosa, pero que en realidad la dirección no dejaba de nunca ser el viejo modelo, digamos, jesuítico de dirección, como decir bolchevique. Y lo que ocurre ahora, básicamente en mi opinión, es la emergencia de la estructuración social, o sea, las masas como factor coordinado de producción, no coordinado intencionalmente por todos y cada uno, no hace falta tener la idea de, sino que es la posibilidad de obtener resultados productivos. Es lo que ahora, en plan de trending topics, de tendencias así, y de palabritas utilizadas en los en las redes, es lo que aparece todo siempre con crowd. Crowdfunding, crowdsourcing, crowd tal. Todo eso quiere decir, en mi opinión, que hay un fenómeno nuevo, que es masas, paréntesis X, la función masa, que es la posibilidad de toda una serie de prácticas que antes realizábamos por parte de un grupo, para dirigirlo luego hacia el conjunto de la sociedad,
Ahora es posible desde el principio diseñar, actuar, teniendo en cuenta que el resultado va a estar matizado, transformado, presente por la participación activa en grados muy diversos, no necesariamente todo el mundo igual, o sea, porque luego pasa que se agrupa y hay 100.000 en el proyecto, pero pues no escriben ni participan 100.000, pero bueno, ya está bien, ¿no? Quiero decir, o menos, ¿no? Son nada más que 500 los que participan en aquella red de manera activa, ¿no? Pero lo que está claro es que hay las condiciones de posibilidad que antes eran inexistentes, no se podía. En ese sentido, el pensamiento conservador o el pensamiento no tan conservador, al analizar el tema de las masas, tenía razón, era la expresión de la época. Es decir, por eso era tan importante, que no era el objetivo principal de, bueno, principal, uno de los objetivos principales, cuando Lenin escribe, dirige a su partido la, y que hay que avanzar en la relación de, ¿cómo se llama? La Iskra, ¿no? El periódico, la llama bien. El periódico, es decir, es la, el órgano de expresión del partido, es el elemento fundamental para llegar a la masa de manera unidireccional, ¿no? Desde la dirección del partido al conjunto, que era la prensa, ¿sí? Igual que otros elementos de la organización. Ahora estamos en un momento en el que la posibilidad de coproducción de la información y del conocimiento es real, con todos los filtros que sean. Yo no he entrado yo ahora aquí en, ni controlando el horario de, en otros fenómenos que también se dan en ese espacio, que es la producción de actividades, si ustedes quieren, delictivas, de muchos tipos, claro. Es que es un nuevo espacio de sociabilidad. Y entonces, igual que están las posibilidades de solidaridad, están otras, muchas, muchísimas, porque no se trata de unas autopistas de la información, sino de un nuevo espacio completo de sociabilidad que se incorpora sobre el conjunto de nuestras prácticas sociales. A veces yo he dicho que hace pues, 8 años, podemos poner fecha, más o menos hace 8 años, pues 10 años, buscar novio o novia en internet, pues era una cosa medio rara. Y además, pues era un espacio más bien muy virtual. Ahora la realidad es que hay muchísima gente que se casa. Más allá de los mil, es que se casan. Se escriben, hablan, se conocen, pero además hay muchos casos, ya empieza a haber bastantes casos de solidaridad importante, de gente que no se conoce nada más que porque son, están vinculados a lo mejor con el Facebook, pero resulta que se ponen enfermos y entonces pues hay redes de apoyo, de solidaridad, por ejemplo, personas mayores, ¿no? Junto a eso hay otro tipo de cosas, obviamente, como pasa en todos los campos de la vida, ¿no? Pero, insisto, el tema es que no podemos, en mi opinión, no se trata de que es más de lo mismo, de que es simplemente un momento en el que, bueno, siempre la historia tal, es otra cosa más, simplemente, no, es como, no digo que sea la rueda, pero es la emergencia de nuevas capacidades como seres humanos para actuar a distancia, por ejemplo, para colaborar a distancia, para estar presente a distancia y además interrelacionado con muchísima gente, cosa que era imposible en otras fases del desarrollo de la humanidad. Y que por tanto, el beneficio de todo eso, de ese proceso, está claro que está siendo capitalizado. Pues es que ustedes piensen, no puede haber, por ahora, no puede haber muchas librerías virtuales, entre comillas. Es muy difícil, ¿no? Más allá de Amazon, es muy difícil. Entonces hay espacios que son muy importantes desarrollarlos, actuarlos. Entonces esos casos tan pequeñitos como los de los indígenas de Chiapas, de Oaxaca, ¿verdad? O el grupo de artistas, ¿no? Que trabajaban sobre los taxistas, sobre los gitanos, sobre otro. No son simples anécdotas, son la expresión de una nueva forma de sociabilidad, que es tanto como decir una nueva forma de cultura. Y es lo que, bueno, yo quería determinar, que es para que sea el número de la revista para el año. En noviembre va a haber un encuentro en Zaragoza sobre cultura y tecnología. Y una de las cosas que queremos plantear es que
la vieja idea de las dos culturas, la ciencia de las humanidades, por ejemplo, de Snow y otros, son en este momento realmente falsos dilemas, ¿no? En realidad, muchas cosas de lo que Nafria habla, del pensamiento sistémico, de la transdisciplinariedad o la interdisciplinariedad, etc., tienen de nuevo una oportunidad, o sea, otra fase nueva, porque más allá de otros modelos de teoría de sistemas de otra época, de los de Bertalanffy, de otros, ahora hay condiciones materiales, técnicas, para la emergencia de esos tipos de sistemas. No como decir como siempre, no, es que en una nueva fase, en el campo de los seres humanos, claro, de lo que estoy hablando, de un nuevo tipo de propiedad emergente del sistema social humano, basado en la tecnología de la información y la comunicación, basado en nuestras capacidades cognitivas y en nuestra capacidad de sociabilidad, que está potenciada, y por tanto una reconsideración incluso de la ética. La ética, en términos un poco aristotélicos, en realidad era la responsabilidad, y bueno, también cristianos y tal, la cosa de la cercanía, por eso digo, amarás al distante como a ti mismo, porque obviamente, ¿cómo ibas a ser responsable de algo que no conocías? Pero a todos nos toca un poquito, a todos nos toca un poquito de responsabilidad, a unos más, a otros menos, con el tema de Siria y la guerra de Siria, y con los temas que dije antes del hambre en el mundo, etc. Porque, nos guste o no, ese es el mundo en el que estamos. Y no podemos permanecer ciegos ante ese cambio. Y los actores principales que han generado ese cambio, o que están explotando ese cambio, están trabajando también, no con un diseño previsto y una especie, ¿no?, de conspiración, sino que están trabajando muy atentamente para ir generando nuevas prácticas sociales, que son las que les están produciendo sus grandes beneficios, sobre todo en esta fase en la que todavía lo viejo se resiste a morir, ¿no?, y lo nuevo todavía no termina de nacer. Y eso es un poquito lo que yo quería decirles, que estamos ante un cambio social, que se olviden de la... Es una pequeña broma, pero se olviden de la tecnología, que no digan, no, es que ya a mí me resulta muy difícil, yo no sé... No, no, si esto no es un problema de manejar muy bien el ordenador, es un problema de que funcione en la cabeza de la gente y tal, y que se pongan todos manos a la obra en ese espacio de práctica social que ya están todos viviendo. Que ya casi todos ustedes, bueno, no vamos a hacer la indicación, pero casi todos utilizan WhatsApp y eso hace 2-3 años era inconcebible, ¿no? Casi todo el mundo utiliza WhatsApp. Pero además, imagínense lo que significa en momentos de sociabilidad, no ya solamente el WhatsApp, que hace 3 años todavía, sino los últimos cambios incluso de WhatsApp, ¿no? La posibilidad de enviar, no las imágenes de libros, sino el sonido, tal, no sé, bueno, sino produciendo cambios en la... Y no son, para poder iniciar ya la discusión, no son cambios que simplemente se puedan hacer analógicamente, a decir, bueno, eso también se decía cuando apareció el teléfono. No, no, no. En mi opinión, esta es una cuestión bastante más de fondo. Y nada, pues eso era un poco lo que quería comentar antes de empezar el debate.